Hola chicos, ¿qué tal? Estamos ya en el parque Disney para vivir nuestro último día aquí en el parque. Estamos celebrando la temporada de Navidad en Disneyland París, que se va a celebrar hasta el día 9 de enero. Y hoy vamos a irnos de tiendas, porque yo sé que os encanta el merchandising navideño igual que a mí. Vamos a comprar adornos de Navidad, vamos a ver lo que hay, los precios, las ofertas. Y en definitiva vamos a pasar un día navideño de shopping por Disneyland París. Se suponía que esto de la bienvenida con los personajes de Disney aquí arriba también se iba a repetir por las tardes, por las noches al cerrar el parque. Pero después de 3, 4, 5 días de viaje, hemos visto que no ha sido así, que por las noches no hay ningún personaje en la despedida. Es una pena, porque sí lo ha habido en Halloween, sí lo ha habido en verano y estaba muy guay. ¿Cómo se nota que, como dice Mirta, esta es mi segunda casa? Porque es que ya hasta Mickey Mouse me conoce y me saluda. Pero os lo digo en serio, cuando Mickey me ha visto, me ha hecho un corazoncito así como wow. Y me ha dicho, me acuerdo de ti. Y se pone a bailar la canción que bailaba de Halloween, la de Are you ready now? Na, 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 na. Y me ha hecho mucha ilusión que Mickey me conozca. Mickey, un besito. Gracias por saludarme. No, llevo tantas capas de ropa que me pone a bailar porque soy un muñeco de nieve entre el chaquetón, la térmica y toda la ropa que llevo encima. Por cierto, una cosa muy guay es que os fijéis en el árbol de Navidad, porque tiene una curiosidad. Y es que muchos de sus adornos que están en el árbol de Navidad, en su momento, se vendieron en la tienda de Disneyland París. Y nosotros tenemos en casa varios de esos adornos, como por ejemplo el Mickey de bastones de caramelo. Tenemos a Minnie con la bandejita con la galleta. Tenemos a Mickey también con el farolillo, bien, están ahí. Y lo que tenemos nosotros son las réplicas de los adornos de este árbol. Y siempre que vengo me acuerdo de un fallo que cometimos, porque hay uno de los adornos, es un trineo con Mickey, Minnie y Goofy tirándose en el trineo. Y ese lo tuvimos en nuestras manos allá por el año 2012, por ahí, y no me lo compré, y ya nunca más lo han sacado a la venta. Entonces me quedé con esa pena, y encima cada vez que vengo en Navidad lo veo ahí en grande y digo, ¿por qué? Estamos en la tienda New Century Flora's Boutique, que es una tienda que está a la entrada de Main Street, y es una tienda que prácticamente podemos encontrar el merchandising de la temporada que estamos viviendo, ¿vale? Es una tienda que va cambiando continuamente la colección que tiene, y ahora obviamente la gran mayoría de cosas que podemos encontrar aquí son de Navidad. Tenemos, por ejemplo, un nuevo jersey navideño de Stitch que cuesta 50 euros, se ilumina, tiene luces. Y también hay su versión de Star Wars. Pero sin duda yo creo que el hit del momento son estas orejas, bueno, las llevo puestas. Las orejas de Pluto, que tienen unos cuernos de reno, con luces de Navidad, que se encienden. Cuestan 20 euros y van con dos pilas de botón. También otra cosa que lleva mucha gente y me parece precioso es este gorrito. Es muy chulo. Es chulísimo, ¿eh? Es un gorro típico, gorro de lana. Vale, más, bueno, vale igual de caro, vale 20 euros también. Y es como un gorrito de lana con un pompón y tiene pues como un cabezón de Mickey, árboles de Navidad. Y pone ho, ho, ho. Es muy chulo, es rojo y verde. Y la verdad que es súper guay al que le quede bien este tipo de gorro de lana. A mí los colores me encantan. A mí es que los gorros me quedan muy mal, por eso no me lo compro. No puedo comprender cómo ni siquiera lleva una semana la temporada de Navidad y ya se han agotado tres de los hits navideños de este año de merchandising, que son el tren de Navidad, está agotado ya. El Spirit Jersey de Navidad también está agotado. Y también está agotado una cosa muy guay que yo quería para hacer un regalo con unos amigos, que era un calendario de Adviento, pero de tés navideños. Cada día abrías un casillero y ve un té navideño para ese día, ¿no? Y la verdad es que ha volado. Pero lo que sí tenemos es el pequeño Snowman, que mirad qué monada es, por favor. Es un muñeco de nieve con forma de Mickey, precioso, con su bufandita. Atrás pone Disneyland París. Cuesta 16 euros y es una bombonera. Es una cajita que se abre, plas, y está llena de confiserie a la noix de coco, ¿vale? Así que, bueno, pues además aquí también tenemos más cosas. Por ejemplo, tenemos una cajita de lata preciosa con bombones de Navidad que cuesta 18 euros también. Tenemos un juego de tazas y tazas y tetera
de Navidad muy bonita, tenemos orejitas de Navidad también que no son nuevas, sino que son, bueno, tenemos una ropa de bebé también de Navidad preciosa, llena de lentejuelas, trajecitos navideños. Hay también unas orejas nuevas que son así como, parecen como que están hechas como con una impresora en 3D, son rojas y dentro tiene pues unos motivos también así de Mickey navideños en rojo y dorado. Y aunque no quede el calendario de Adviento del té, sí hay el de chocolate, vale 20 euros. La cajita es así de mona y pequeñita y está llena de chocolatitos para uno cada día antes de Navidad. También tenemos que hablar de los adornos navideños del árbol de Navidad. Es una fantasía venir a Disneyland París a comprar adornos de Navidad. ¿Mi consejo cuál es? Si pensáis venir aquí a Disney en Navidad, no os vayáis a Primar, no os vayáis a ningún sitio, ni siquiera compréis adornos en Shop Disney. Mira lo que os digo. Aquí los adornos son mucho más bonitos que en Primark y que en Shop Disney, mucho más navideños y mucho más baratos. Los adornos cuestan, los sencillos, los simples, que son una figurita colgando de una cuerda, cuestan solamente 10 euros. 10 euros solamente. Y luego las bolas redondas, que, que tienen dentro siempre un personaje, pues depende. Las hay con luz, que son más caras, valen 16 euros con luz. Y sin luz valen 13 euros. O sea, una bola 13 euros. Preciosas las hay de Mickey Minnie, con un árbol de Navidad, las hay de Goofy, chulísimas. Además todavía los hay más baratos, porque si buscáis los sencillos básicos, que son bolas de colores, pero con forma de Mickey, valen solamente 8 euros. Nosotros usamos siempre adornos de Navidad, de figuras y bolitas de colores. Pero nuestras bolas son del chino, o sea, normales y corrientes. Este año vamos a cambiar, vamos a comprar 4 bolas rojas, pero con forma de Mickey, para ir cambiando un poco el árbol y que sí que las bolas sean de Mickey. Aunque no son tampoco una cosa muy excesiva, pero son muy bonitas. Bueno, y ahora os vamos a dar una exclusiva aquí in situ, porque os vamos a presentar la nueva colección que hemos creado junto a Disneyland París en Navidad. La nueva colección de Navidad de More Magic. No, hombre. Es una colección de bolas doradas como More Magic, preciosa, que hay de varios tipos. Y mirad qué bonito también quedaría este nuestro árbol, pero yo creo que ya es too much. Bueno, y no puede haber ninguna chimenea sin un calcetín de Mickey. Bueno, de Santa Claus, pero de Mickey, de Disneyland París. Este vale 13 euros, como estáis viendo, es precioso el estampado. Y además dentro trae chuches, así que mola por partida doble. También hay peluches navideños como este, que valen 23 euros. Mira, tiene su G6cito, es hiper mega super suave, tiene un gorrito. Y además pesa bastante, está muy bien. También tenemos uno de Mari, que también está, en este caso, en 20 euros, más barato. Se nota que es menos pesado, menos grande. Y también hay mucha ropa para bebé y para adulto. Y hay de todo, o sea, gorros, polares, jersey, de todo. La verdad que es súper guay. Y la verdad que es imposible irse de aquí sin llevarse algo de Navidad. También hay alguna que otra figurita que sale también sobre 20 euros, como esa de Mickey Minnie con el bastón de caramelo. Y millones de cosas. Pero bueno, ahora os vamos a llevar una tienda aún mejor que esta, que se llama Harrington, y vais a flipar con lo que hay allí. Pues ya estoy gastando dinero, ya empiezo a comprar. Y además una cosa que hacemos últimamente, porque claro, hoy por ejemplo es el último día que estamos en el hotel, con lo cual ya no podemos mandar las compras al hotel porque ya no da tiempo de recogerlas allí, porque a las 8 de la tarde ya no estamos en el hotel. Pero sí que podéis hacer en cualquier tienda del parque, podéis hacer lo mismo, pero dejarla en la tienda. Y antes de que el parque cierre, pasar por la tienda a recogerlo, ¿vale? Te dan un papel, te dejan allá tus datos. Y esto es un servicio gratuito también que puedes utilizar cualquier guest, esté o no esté alojado en el parque, cualquiera lo puede utilizar. Eso sí, importante, no vayáis del parque olvidándoos recoger la bolsa como me pasó a mí en el último viaje. Ay, también me he comprado el Christmas de Navidad y la bolsa de Navidad preciosa. También podéis encontrar aquí el imán de nevera que vale 4 o 5 euros, precioso. Y todo, o sea, todo es bonito, todo es precioso. Os voy a dar un consejo, un tip, si tenéis poco tiempo, dejad las tiendas para el final, sobre todo las de Main Street, porque las tiendas de Main Street son las últimas que cierran en todo Disneyland París. Incluso después de la hora oficial del cierre, incluso después, las tiendas continúan abiertas, porque como esto es la salida del parque de todo el mundo, pues claro, las tiendas las mantienen abiertas porque les interesa que la gente vaya comprando al salir. Así que no os preocupéis. Si no tenéis mucho tiempo, podéis comprar hasta el final. Incluso podéis comprar en el Disney Village, donde también hay muchísima mercancía de Navidad. Y ahora estamos en Emporium, que es la tienda más grande de todo el Disneyland Park. Es la tienda que está, tal como entras a Main Street, a la izquierda. Es enorme, tiene muchísimas entradas, pero en la esquina, en una de las esquinas que da Main Street, la que está más cerca del restaurante Walt, ahí podemos encontrar toda una zona dedicada a Navidad. La verdad que no hemos encontrado más merchandising diferente que el que había, por ejemplo,
en la de Floras New Boutique. Ya os he dicho que Floras es especialista en temporadas y ahora mismo es solamente de Navidad. Y aquí prácticamente hay lo mismo que en Floras. Quizá lo que veo que no había en Floras era los disfraces de para niños y para niñas de Bella de Navidad, ¿vale? Y también los hay de como de mini de Navidad, también hay disfraces. Eso es lo único que veo diferente, el resto es lo mismo, ¿vale? Y aquí me voy a comprar a mi querido Pluto, vale solamente 10 euros, es precioso y se ha convertido creo que en mi favorito de este año. Y luego Jesús se ha enamorado de este par de pines y además ha salido hoy a la venta de Chip y Chop. Bueno, pues estamos aquí ahora en Adventureland, no, estamos en Frontierland. Estamos donde se hace el musical del Rey León, el espectáculo de Lion King and the Rhythm of the Pride Land. Bueno, el musical del Rey León y los ritmos de la tierra. Este espectáculo es gratuito, está incluido a veces de vuestra entrada. No os dejéis engañar, porque Disneyland París ha implementado ahora un nuevo sistema de pago para entrar al show sin hacer fila. Está muy bien si venís un día, por ejemplo, de máxima afluencia, un día en el cual no podéis, por ejemplo, perder tiempo en una cola. Nosotros nos hemos venido a la cola normal, la cola gratuita, 20 minutos antes del show y ahora os vamos a contar qué sitio vamos a coger. Así que si venís un día normal, un día de afluencia normal, un día entre semana y tal, no os preocupéis porque no creo que sea necesario comprar la entrada de 15 euros para ver el Rey León. Hoy es miércoles 17 de noviembre y vamos a ver el primero de los cuatro pases que hay del espectáculo del Rey León. El primero, este, en el que estamos, es de las 12 y media, hay otro a la 1 y media, luego hay uno a las 5 de la tarde y otro a las 4 de la tarde. Y nada, pues efectivamente, hemos llegado solamente 20 minutos antes, sin pagar. Hombre, no tenemos un sitio en el centro, pues ese es el sitio que les guardan a la gente que paga los 15 euros, pero tenemos un sitio en un ladito que se está muy bien, la verdad, y se ve perfectamente. Y si venís al parque en cualquier época del año que no sea Navidad y queréis comprar merchandising de Navidad porque sois unos fanáticos, no os preocupéis porque hay una solución. Está la boutique del Chateau, que es la tienda del castillo. Tal como entras al castillo, a mano derecha hay una tienda preciosa, que además la arquitectura de la tienda es una pasada. Y todo el año, ojo, todo el año está llena de merchandising de Navidad de todo tipo. Así que no hay excusa. Ay, mirad, que parecen una coral cantando. Me encanta. Y bueno, aunque en esta tienda no hay nada de Navidad, sí que la queríamos meter en el vídeo porque creemos que nunca la hemos grabado y es una de las tiendas más bonitas y especiales de Disneyland París. Estamos en Sir Mickey, una tienda que está en Fantasyland junto a Loupés de Saint-Dijon y justamente a la altura del carrusel de Lancelot. Es una tienda que está decorada e inspirada y dedicada al corto de Mickey o al cuento de Mickey y las habichuelas mágicas. ¿Se pueden ver alusiones a la película? Por supuesto, en el exterior, que es donde es más visible, en la fachada, que vemos la planta gigante y demás. Pero si entráis aquí dentro, vais a ver un montón de alusiones a las habichuelas mágicas de Mickey, a ese cuento. Está repleto de cosas y os invito a que entréis aquí a visitarla. Además, aquí hay merchandising, sobre todo de Mickey y Minnie. Hay muchísimos peluches, muchísima ropa infantil, muchísima complemento de papelería y demás. Pero sobre todo la temática aquí es eso, Mickey y Minnie. Y es una pasada, o sea, os aseguro que es una pasada. Bueno, pues se acaba el día y se acaba el viaje y estamos aquí en Main Street esperando a que venga la cabalgata para verla por última vez, esta vez de día. También estoy muy triste y desilusionado porque, mira, yo venía con mi sudadera de Mary Stitch más para hacer una foto con Stitch. Y el problema es que Stitch está en el Meet cuando él quiere, cuando le da la gana, vaya. Porque hemos preguntado
tela de veces. Oye, mira, ya qué hora llega Stitch, a qué hora se pone para preverlo. Pues nada, y hemos ido ahora a la 1:30 y nos han dicho que ya la cola estaba cerrada, que se iba a las 2 y que ya no volvía más en todo el día. O sea, Stitch trabaja solamente desde la, no sé, de las 12 hasta la 1 y hasta las 2, o sea, un rollo. Así que, y además es un personaje muy, muy querido, hombre, muy querido y mucha cola siempre. Y que yo tenía mi ilusión de hacer una foto con Stitch. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que lo importante aquí es que vosotros sepáis que Stitch es el meet and greet más difícil aquí en el parque Disneyland, porque nunca os van a decir el horario, y que se va, si es que sale, se va a las 2 de la tarde y ya no sale más en toda la tarde. Así que poneros, yo creo que sobre las 12, 12 y media o la 1, poneros ahí para ver si lo pilláis y a ver si tenéis suerte. Así que bueno, vamos a ver la pared y la versión diurna, vamos a verla en el Main Street para que nieve, o sea, y que nieva. Exactamente, siempre. Os recomendamos ahí como un consejo que veáis la cabalgata aquí en la calle principal en Main Street, porque nieva al pasar las carrozas. Así que bueno, vamos a disfrutar de la cabalgata nueva de Disney. Y al menos a Stitch lo vamos a ver en la pared saludando, por lo menos. Recuerda que cuando llegan a la plaza central, se bajan los personajes y hacen un pequeño show en Central Plaza mientras que suena la música. Las carrozas se bifurcan y se dividen. Entonces, no todas las carrozas pasan por el mismo sitio, porque cuando llegan a la entrada de la plaza, hay tres carrozas que cogen por un sitio y dos carrozas que cogen por el otro sitio. Así que lo ideal es, o te pones en mitad de la plaza, dentro de la plaza, y ves el show, ves a toda la gente actuar, o te pones en Main Street y ya la ves venir todas juntas, porque cuando acaba el show, todas confluyen de nuevo y se unen en Main Street. Christmas. Bueno, pues nada chicos, esto ha sido todo por este viaje, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de nosotros viendo la Navidad de Disneyland París.
recordad que hasta el 9 de enero está esta temporada y que si podéis intentar venir entre semana porque vais a maximizar mucho mejor vuestra visita. Muchas gracias a todos por acompañarnos, dejarnos comentar. Está nevando en Main Street. Dejadnos comentarios, dejadnos likes y suscribiros al canal si os ha gustado. 1,000,000,000 de gracias a todos los miembros de la comunidad que nos han acompañado durante este viaje. A Javi y a su familia, a Sheila y su familia. Muchas gracias, por supuesto, también a Mirta Badilla, que también nos ha acompañado y nos ha regalado unos momentos únicos. Muchas gracias también a Ana y a Oliver, que también nos los encontramos. Y a Cristina Galindo, que también me hizo mucha ilusión conocerla. Y a todos los que nos habéis encontrado aquí en Disneyland París, gracias por vuestra magia. Os mando un beso muy fuerte de aquí de Disneyland París. Esperamos que el próximo viaje sea muy pronto. Lo que sabemos es que seguiremos aquí en YouTube subiendo vídeos, haciendo contenido para llenar de magia cada día vuestra vida. Un beso muy fuerte, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo de Por Magic. ¡Chao! Y oye, muchísimas gracias a toda nuestra comunidad por el gran apoyo que recibimos en cada viaje y en cada vídeo que hacemos. Y sobre todo a nuestros miembros de More Magic Fantasy, More Magic Dreams y More Magic Infinity, como Jessica Torrado, Javier Hernández, Alfonso Sánchez, Ichazo, Irene, Francis López, Ruth Rivera, Joan Arbois, Lois Hannah Clay, Sandra Álvarez, Matute Bruno, Beatriz Gordillo, Carmen Pérez Benito, Inés Mateos, María Lafuente, Cristina Dibujos, Magdalena Enríquez, Joaquín Izara, Bertie Mungianji, Sheila en Wonderland, Isidro y Melissa, Mariaje, Clara Begué, José Luis Pérez Puga, Beatriz Vaca, Jesús Álvarez, Caro y Fran de Huelva y Ana y Oliver. A todos ellos, muchísimas gracias.